Antzesan bikaina, baina zure antzesuna izan da... Beretan unkigarria eta atmosfera horretan egingo dugu orain sola saldia. Le decía a José Cruz que le daba la enhorabuena porque ha sido una interpretación fabulosa. Que bueno, yo creo que vamos a tener que ir arrancando hacia el coloquio porque nos has dejado pues tocados, ¿no? Tocados nos has dejado tú y así nos ha dejado también el texto de Bernardo. Yo creo que ahora que está él sobre las tablas, pues un aplauso para él también es llamativo. Y bueno, pues para... Yo, sí. Igual, ya que debo decir que el texto, por decirlo así, está en otro grado, está en otro orden. La interpretación teatral, creo yo sinceramente, eleva el texto y lo acompaña de una manera que lo hace doblemente expresivo, me parece. Es decir, que yo estoy seguro de que este cuento, que por cierto yo no quise incluir en Obaba Coac, porque, digamos, este cuento está en la historia, en algo que tiene una cronología, me refiero, ¿no? No lo incluí por eso en Obaba Coac. Es un cuento que andaba perdido por ahí y creo que el cuento no es tan expresivo como lo que vosotros habéis visto y oído hoy, ¿no? En ese sentido hay interpretaciones a veces que, digamos, despistan o incluso matan un texto, y hay interpretaciones que realmente iluminan un texto y que lo hacen mucho más significativo. Yo, sinceramente, creo que este es el caso, y lo digo sin mayor énfasis, porque creo que es completamente cierto, ¿no? Y solamente para iniciar un poco, pues... el diálogo con vosotros, aparte que hoy podemos hablar de lo que hay detrás, del trasfondo de esta historia, pero yo debo decir una sorpresa. Cuando supe que iban a poner, que José Cruz iba a hacer, pero yo no me fijé que era José Cruz, me dijeron que se iba a hacer en Azcoitiazán. En Azcoitia se iba a hacer la canción de Guillermo, pues fuimos a Azcoitia. Recuerdo que estuvimos con Juan Carlos Pérez y tal, y fuimos todos a ver la obra. Así que yo, cuando escuché la obra, pensé, este andaluz, ¿cómo ha cogido el cuento? ¿De dónde lo habrá? Completamente, estuvimos hablando que el acento que tiene, tal, sí, le ayudará eso de ser andaluz y tal. Claro, cuando acabó y empezó a saludar y a hablar en el euskera, evidentemente, de Azcoitia, pues fue una sorpresa enorme, ¿eh? Entonces es la diferencia entre lo que es la persona y lo que es el actor, ¿no? Es una diferencia fundamental, ¿no? Pero eso es una diferencia fundamental. Y eso yo lo vi allí, vamos, porque por la sorpresa que me llevé al ver que Guillermo era, detrás de Guillermo estaba José Cruz Gurruchaga, ¿no? O sea, que puedo empezar por ahí y a partir de ahí lo que queramos. Perdona, Iñaki. No, al revés. Bueno, yo desde mi punto de vista, ya que estamos, aquí parece que cada uno va por su lado, pero sí es cierto que también existen textos que ayudan mucho a la interpretación. Es decir, este texto especialmente a mí me resultó muy cercano y muy fácil para transmitir emociones y para situarte en esa emoción, y yo creo que eso está en la narración, ¿no? Nosotros lo que hacemos simplemente somos meros transmisores de eso que está ahí, ¿no? Y ciertamente me pareció, cuando lo leí hace muchos años además, me gustó mucho y tenía este componente, ¿no? De aparte de la historia, yo creo que es muy bonita, muy cercana para todos. Y muy fácil de llevarte a la emoción, ¿no? Yo creo que hay textos que ayudan y facilitan para eso, porque poca variación hay, ¿eh? Es casi el texto tal cual,
salvo algún juego teatral para incorporarlo y para hacerlo más dinámico, pero poco más. Todo lo que habéis escuchado está en la narración, o sea que a mí me parece un texto maravilloso. Bien, solo para, digamos, ir haciendo tiempo, porque yo quisiera que entráramos en el tema de fondo y que todos habláramos de la experiencia que hemos tenido, ¿no?, con las personas, gente de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia, que vinieron a nuestros pueblos. Así que ese es el tema quizás de fondo, el más importante. Lo que sí puedo aclarar es el origen de este cuento, ¿no? Como digo, insisto, tiene una cronología, está en la historia, ¿no? Hay muchos cuentos, por ejemplo, que yo luego escribí de Obaba, que no tienen cronología, no hay un calendario. Hay historias que no se sabe cuándo sucedieron. Y en cambio, esta declaración de Guillermo tiene cronología. Está con cualquier persona, hay alguna persona, sea aquí, de mi pueblo natal, y probablemente todos se acuerdan. Es decir, se acuerdan de Enriqueta, que efectivamente era la mujer del teléfono del pueblo de Asteaso, y que era de Rute. Y se acordará de los Piedra, la familia Piedra, que eran de Rute y que fueron los primeros emigrantes que llegaron a Asteaso, ¿no? Y se acordará, no tanto, eso ya, aparte de ser de mi pueblo, tiene que tener una cierta edad, ¿no? Se acordaría del médico, que luego, por esa cadena de asociaciones que crea el teatro, y bueno, lo he visualizado. Hacía mucho tiempo que no me acordaba de su cara, y ahora al oírle lo he visto de nuevo, y me he acordado de que tenía una bultaco, una moto bultaco, y efectivamente era un chulo y un mal hablado. Y bueno, quiero decir que todo eso está. Cualquier persona puede reconocerse, rastrear, por supuesto, Concha, era la señora Concha, era Concha era de Albinone, Albinoneco Concha. Es decir, todo está realmente muy cerca de lo que yo considero real o de algo que viene de la experiencia directamente. Puedo acabar con una anécdota que es tan incierta y que ahora que lo pienso tiene un cierto chiste, y es que, como digo, este cuento estuvo, yo no lo publiqué más que en algún sitio, en una revista marginal, porque no entraba dentro, como insisto, en lo que yo había escrito. Total, que al cabo de un tiempo me escribieron del Ayuntamiento de Rute. Alguien había leído el cuento y se había dado cuenta de que hablaba de su pueblo, y de Gómez de Moral, que efectivamente era un ciclista y un rutier y tal. Y entonces me propusieron publicar el cuento en Rute para la gente de Rute y de la provincia de Córdoba, ¿no? Y así es. Entonces un artista de cordobés hizo las ilustraciones, y este cuento, la publicación hoy en día principal y que se puede encontrar por ahí, es la publicación del Ayuntamiento de Rute, ¿no? Lo cual indica, pues, que bueno, hay ciertas como conexiones y coincidencias, y idas y vueltas, ¿no?, con los textos, ¿no? Y en este caso así es como ha sucedido. Y otra anécdota de coincidencias, esto hace poquito hemos estado en Sevilla con otro espectáculo, otras funciones, en el Teatro Alameda, y justo al lado del Teatro Alameda hay una tienda de bicicletas que pone Gómez del Moral. Ajá. Entonces yo entré a la tienda de bicicletas Gómez del Moral y dije, joder, Gómez del Moral, del pueblo de Rute y no sé qué y tal. Me dijo, hombre, de Rute no era. Me dijo que era un pueblo más pequeño todavía, que era Cabras. Ah, era de Cabras. Algo así, me dijo, que Cabras, creo, ¿puede ser? Sí. Creo que el nombre era Cabras, algo así. Y dije, mira, le tengo que decir tal, no sé qué. Mira, ahora aprovecho para decirlo, pero mira, estas cosas de curiosidades que... los saltos, porque yo pensaba que era de Rute, pero ahora que lo dices... Sí, sí, no, bueno, debe estar al lado, una cosa así, pero bueno, todo el mundo dice que es de Rute y tal, ya, pero era curiosidad, era una cosa casualidad. Bueno, pues así. Bueno, no sé si alguien quiere... Por ahí alguien quiere preguntar algo. Sí, perdonad, perdóname, que un momentito. Por favor, hablad por el micro, porque estamos grabando el coloquio, el audio del coloquio, y luego lo queremos... Una curiosidad, si el médico de Asteaso, el de verdad, era malo. ¿El de? El médico de Asteaso, el de verdad,
si era malo. Bueno, era como se retrata, o al menos en mi recuerdo era así. Siempre lo recuerdo en el bar, con el bar de la Concha, Albinonen, y lo recuerdo siempre, era un hombre apuesto, un hombre alto, y era un hombre, bueno, que tenía muy en cuenta su situación de clase, si lo podemos decir, ¿no? Entonces, a todo el mundo trataba con cierto desprecio, y en concreto era muy obsceno en sus expresiones y cuando se refería, cuando por ejemplo hablaba de los, ¿no?, de las novias que estaban lejos, los emigrantes y tal. Y ese recuerdo lo tengo yo clarísimo, aunque yo en esa época era bastante niño, ¿eh? Era, no creo que tuviese más allá de 12 años o algo así, pero lo recuerdo así. No estuvo mucho tiempo, así que, digo en Asteso, en mi pueblo, no estuvo mucho tiempo, así que no se puede igual seguir su rastro, yo no, pero bueno, dejó una, ¿no?, las personas como los topos dejan diferentes rastros, ¿no? Y así como antes hubo médicos que dejaron muy buen nombre y dejaron muy buen recuerdo, concretamente creo que este no dejó ningún buen recuerdo, ¿no? Y bueno, por cierto, debo decir también que la anécdota, el final, la historia del suicidio es completamente real. Quizá yo recuerdo la historia, todo el entorno de la historia, porque conozco el final. Lo de la escopeta, el viaje, lo del taxi. Eso es igual, las historias muchas veces en el recuerdo, casi si no hay algo que yo creo, no sé si los estudiosos llamáis impertinentes, de algo que no pega, que no cuadra, ¿no? ¿No? Eso es lo que te hace recordar. Y en este caso es que él fue en taxi desde Asteasu hasta Rute. O sea, fue en taxi con su escopeta. O sea, es decir, que eso es un poco, y como eso, digamos, creó, pues, no sé, ¿no?, muchos comentarios y, bueno, entonces, de ahí surge el impacto de la historia y por eso luego la cuento. Y luego se recupera y revive, primero con el Ayuntamiento de Rute y luego por José Cruz Cruchaga, ¿no? Bueno, no sé. Sí, hay que animarse. O sea, bueno, en primer lugar, agradecer y dar la enhorabuena tanto al actor como al escritor, a los dos. Bueno. Me ha encantado tanto una cosa como otra. Creo que el cuento monólogo daba mucho juego para que se luciera el actor y lo ha conseguido y lo ha hecho. Pero por otra parte también el cuento me ha gustado porque he visto en mi propia reacción ante la representación cómo el escritor juega a veces con el lector. Porque yo en un principio, tal como iba y tal como he empezado la representación, pensaba que iba a ser como un juego de tópicos en donde el lenguaje del cordobés venía muy bien, la guitarra, el ciclismo, pero he ido viendo cómo esa vertiente del tópico ha ido evolucionando hacia un caso personal, una especie de tragedia, de tal manera que incluso el lenguaje que en un principio nos hacía sonreír ha perdido la importancia para centrarnos en el caso. O sea, esta historia es una historia de un problema trágico personal, es un tema psicológico. Por eso es que me ha llamado muchísimo la atención ese giro que ha habido lento pero persistente, empezando de una situación casi de sonrisa, risa, a una situación de silencio, pena. Sí, ahí es. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Yo creo que está en la narración, está tal cual, y ese punto a mí me encanta y me gusta mucho, que es el mismo punto de la misma frase en dos situaciones y contextos diferentes y no tienen nada que ver. O sea, la primera frase que dice, esto no es España, que parece ser, bueno, como una gracieta, una cosa bonita, y luego cuando se dice exactamente la misma frase, tiene otra. A mí ese juego, cuando lo leí, me encantó, me gustó mucho. Sí, yo creo también que el eje de todo lo que se cuenta está
Igual que cuando escribí un texto que se llama Dos hermanos, y eran dos hermanos y uno de ellos es monstruoso, y el padre, monstruoso en el sentido que es lo que en los pueblos se decía un anormal, es un hombre monstruoso, en el sentido de que no es, su cabeza no está nada bien. Bueno, entonces, en el cuento, bueno, en el texto de Dos hermanos, el padre al morir, digamos, crea un deber al otro hermano con respecto al monstruo. Dice que tiene que cuidar de él. Entonces, para mí, esa es un poco la rueda de la fatalidad. Al principio parece que no. Parece que se puede sobrellevar. Parece que puede haber una fuerza, una capacidad de sobrellevarlo y que eso al final pueda acabar en un triunfo de la voluntad o un triunfo del amor o lo que queráis. Y sin embargo, mi punto de vista de lo que yo he visto en la vida es que si el peso es muy grande, el peso que lleva una vida es muy grande, ese peso acaba arrastrando, a no ser que haya una gran fuerza de voluntad. Y en este caso, el peso se crea en el momento que surge por la malevolencia del médico. Surge cuando surge la duda con respecto a la mujer que este hombre quiere. Entonces, es un peso que lo va arrastrando y va cambiando de sentido pues, a la frase, claro. Bueno, esa es un poco la idea o igual la filosofía que hay detrás. Luego, lo que rodea todo, esto lo veis seguro que muchos de vosotros lo han reconocido, se reconoce la emigración, o sea, los andaluces que, o los extremeños que vinieron a los pueblos de Guipúzcoa, eso se reconoce. Yo no sé si eso es, si el cuento, digamos, tendría una escenografía, si quieres similar, si fuera a Bilbao, como parece ser, ¿no? Porque, y acabo enseguida, porque cuando yo pienso sobre estos temas, hay algo que siempre subrayo, y es que se trató de una emigración de pueblos, de zona rural a zona rural. Digamos lo que yo he conocido, la emigración que yo he conocido, la emigración de Rute o de, yo qué sé, de Viandar, de La Vera o de La Serena, pues al Asteasu o a Regil o a Azpeitia, es una emigración de pueblo a pueblo, es una emigración de zona rural a otra zona rural. Y entonces eso crea un tipo de atmósfera, me parece, un tipo de recepción, un tipo de, bueno, de acogida o de no acogida. O sea que ese es el ambiente, como digo, la escenografía del cuento. Por ejemplo, si la emigración hubiese sido a Bilbao, porque últimamente yo estoy con una idea que igual es una tontería, pero que pienso que el mayor problema para mí, para entender el mundo y para entender casi todo, es que todo se deshace en lo general. Es un poco, todo el mundo hace sociología, o todo el mundo hace psicología, se deshace en lo general. Se habla de la inmigración o de la inmigración como si eso fuera, digamos, un universal. Y a mí me parece que es que no hay universales, porque es diferente prácticamente en todos los casos, y desde luego en casos como este de, como digo, de inmigración de zona rural a zona no rural, o a zona rural. Si fuera Bilbao, por ejemplo, no hubiese habido choque, por ejemplo, con ocasión de la Navidad, como aparece aquí apuntado, ¿no? Porque en la zona rural, nuestro Asteasúnez, claro, todavía la religión tenía una enorme fuerza, organizaba la vida social. Y entonces, para una persona de ese pueblo, en esa época, el que los andaluces salieran con la zambomba la noche de Nochebuena, bueno, era realmente algo, ¿no? Eso en Bilbao, como comprenderéis, no habría tenido ninguna trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, es ese choque un poco el que figura, ¿no?, en el cuento. Y bueno, y luego, pues claro, los dos casos también son diferentes y cada caso, bueno, muchas más cosas. No sé. Hola, buenas tardes. Hola. Felicidades a los dos.
por la parte que os toca. Y quería preguntarte, ¿cuándo decides tú escribir este cuento y cuándo, desde qué edad la conoces, con 12 años conoces esta historia, y cuándo decides escribirlo? Bueno, yo creo que es una experiencia que comparte todos los escritores, y es que, así como para los libros no tiene por qué haber tiempo, o sea, que tú puedes leer un poema de hace 4.000 años o un poema hace 1.000 años, lo puedes leer ahora mismo y no hay tiempo, tú, ese poema te puede emocionar igual que quizá al de hace 1.000 años o 4.000 años, pues también en las historias no hay mucho tiempo. Yo creo que en la memoria quedan, yo digo, pozos o quedan restos de queda algo, y hay un momento en que tú activas, pues si se me perdona esta palabra tan técnica, activas ese recuerdo. Pero ese recuerdo puede estar ahí otros 20 años o otros 40. O sea, es decir, que no hay tiempo para el origen. O sea, el origen de un cuento puede estar 20, 30, 50 años antes, tranquilamente. Porque creo yo que nuestro oficio pues, crea al final una, ¿cómo decir? Una, no sé, una especie de mnemotecnia, diría. O sea, es decir, lo que nosotros tenemos es como, a ver si me expreso bien, ¿verdad? Como el borbón de la gaita. Es decir, se llena de aire el borbón. Y es la memoria, tú tienes esa memoria. Y de repente, pues, tú ves una melodía determinada, puedes tocar un texto. Bueno, entonces aprietas el borbón, creo que es otro tipo de... También sopla. Bueno, aprietas el bordón. Hace mucho tiempo que escribí una historia con los... No con los bordones, los borbones. Estoy leyendo Hola continuamente. Pero bueno, entonces es como el bordón. Entonces ese recuerdo queda, ese queda ahí y lo sacas en un momento porque hay un momento en que decides hacerlo, pero podría haber salido 20 años más después, ¿eh? No, pero no se olvida, jamás. Yo ahora oyendo o viendo la representación, me he acordado de muchísimos más detalles, ¿no? Eso es curioso, como hay escenas que, por ejemplo, lo de la que os he dicho, lo de la moto Buntaco, ¿eh? Del médico, no lo recordaba. Y ahora al verle y a Garmendia, cuando ha dicho lo del taxi, al hacer la voz, he visto su taxi, era unos Seat 1500. ¿Eh? O sea, lo que había en mi memoria era un Seat 1500 de color negro, ¿lo ves? ¿Eh? ¿Eh? Yo el asiento ya no lo veo. El asiento no lo veo. Veo la marca y el modelo. Y bueno, y el bar, el ostatu, el tal. Claro, ya no existe. Si ahora alguien va a la pura natal y quiere ver, pues ya la carnicería no existe. Sin embargo, yo la veo perfectamente, ¿no? Y veo la cocina y veo, ¿no? Que es algo grande que tiene la memoria, ¿no? Es una especie de... revives, ¿no? Vuelves a vivir, representas, ¿eh? Algo que has conocido, ¿no? Bueno, el turno de José Cruz. Hay una pregunta aquí. Ajá. Sí, has dicho que reconoceríamos la escenografía, y seguramente los que tenemos ya una cierta edad pues la reconocemos si hemos vivido en pueblos de ese tipo. Pero yo creo que la dificultad y la aportación quizá del texto es que la visión no es de los que, diríamos, hemos conocido esa llegada de personas, sino de quien ha venido. Y hecha por alguien que eres tú, que es cada quien, ¿no? Y en ese sentido, ya que has dado tantos datos de realidad, de esos elementos que estaban en tu memoria y que te han permitido escribir el texto... El narrador de toda la historia, Guillermo, ¿también existió en la realidad o lo has tenido que crear para poder transmitir esa visión desde el que ha llegado? Bueno, existir, pero son fantasmas. O sea, es decir, claro, lo que, claro, la diferencia con lo que llamamos lo real o la experiencia, lo fenomenológico, lo que quieras llamar,
es que mentalmente solo hay fantasmas, porque es algo incorpóreo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, recuerdo en cierto sentido el rostro de aquel que se llamaba Pepe. Sé que siempre estaba con otro compañero, que era del mismo pueblo, pero no le veo la cara. Es decir, que ya esa cara se me ha perdido. Entonces, todo, y en cambio me acuerdo bastante bien del taxista y sobre todo me acuerdo del médico. Que puedo describirlo, vamos, de pie a pa, ahora mismo, ¿no? Tenía entradas, tenía, faltaba pelo, llevaba siempre el pelo a cepillo, tenía alopecia prematura, etc. Bueno, entonces, pero a lo que voy es que son fantasmas. O sea, todo lo que es mental, más allá diré, todo lo que es pasado, tiene una naturaleza fantasmagórica. No lo podemos tocar, es incorpóreo. Entonces, por definición, no sé si sabes que la primera vez que se utiliza la palabra fantasma, a mí me encanta contar eso porque cuando lo leí me gustó muchísimo, ¿no? La primera vez que se nombra la palabra fantasma es en Homero. Y es cuando Aquiles va donde Patroclo, que es su amigo querido, y Patroclo está muerto, y entonces Aquiles quiere hablar con él, pero intenta y dice, lo ve como un aura, lo ve como si fuera real, pero cuando intenta abrazarle no hay nada, ¿no? Y entonces a eso Homero le llama fantasma, el fantasma de Patroclo. Entonces yo, sinceramente, creo que es algo universal para nosotros, todo lo que es pasado, todo lo que es incorpóreo, adquiere una naturaleza fantasmagórica. Entonces, lo que creo que cuando se hace, claro, en el caso del actor ya es el extremo, porque el extremo lo que hace es darle cuerpo, voz a ese fantasma, o sea, lo hace corpóreo, lo hace sólido, lo hace físico, ¿no? En tanto que un escritor tiene más ventajas en principio, porque no tiene por qué dar, no sé cómo, me puede decir, gritó. Y bueno, y uno dice, el lector ya interpretará, ya se dará cuenta de lo que dice un grito, ¿no? Claro que cuando él grita, tiene que gritar, y tiene que gritar con un acento determinado, ¿no? Pero eso es un poco lo que realiza. Luego creo que es importante el hecho de que, como decías, ¿no? Pues que haya, que uno vaya al caso concreto. Creo que es un poco la labor, de la literatura, es contar la vida caso por caso, ¿no? O sea, puede que haya, eso digo, sociólogos que lo hagan de otra manera, pero lo que hace un escritor es contar el caso y no dice más, dice, esto fue así, o me parece a mí que esto contiene una gran verdad, ¿no? Pero no hace teoría general, eso es un poco lo que quiero decir. Bueno, está aquí. Más, que esto va muy bien. También lo del tomate es completamente cierto. Si alguien hay aquí de mi edad, lo puede corroborar. Nos hacía muchísima gracia, ¿no? Y nos parecía una cosa, claro, luego siempre hay clasismo, ¿no? Siempre hay clasismo. Entonces, aunque nosotros tampoco éramos, en fin, como la gente que sale en Ola, los Borbones y demás, bueno, como tampoco éramos así, pero tampoco, claro, los que venían, digamos, aún eran más pobres, ¿no? Y entonces lo de comer tomate crudo con sal y aceite nos parecía una marca de pobreza. Pero, por favor, ¿cómo pueden comer tomate, no? Y todo eso tiene esa verdad de quien lo ha vivido, vamos, de quien ha pensado, como acabo de decir. Yo no es que estuviera por encima de lo que pensaban mis amigos, ¿no? Todos decíamos que hay que ver qué raros, qué pobres son que comen tomate crudo. ¿No? Con aceite. Órida. Bueno. Yo haría otra pregunta. Claro, las que quieras. El que habla es Ascunce, que es profesor de literatura. Esto, creo haberte entendido que en origen este monólogo es un cuento. Sin embargo, la versión del texto que nos llega a nosotros hoy es un texto dramatizado. Entonces la pregunta es, ¿quién ha dramatizado el texto? ¿El autor? ¿El actor? ¿Ha habido un intercambio de ideas? No, en este caso yo le pedí permiso. Dije, oye,
quiero llevar esto a escena. Y me dijo, sí, sí, me puso todas las facilidades. Y lo que he comentado antes, yo creo que, o sea, casi íntegramente está el texto tal cual. Lo único que necesitaba era ubicarlo en un espacio, porque el texto no estaba ubicado en ningún sitio, ni en ningún tiempo en concreto. El tiempo venía marcado por las películas, venía marcado por la ubicación, pero, por ejemplo, me permití la licencia de ubicarlo en Rute, en un momento en el que ha pasado un año después de todo esto y el personaje ha ido a Rute pues al aniversario de tal, y bueno, pues ahí cerraba un poco el ciclo, empezando un poco pues con la música en un sitio y luego lo cuento y vuelvo al mismo sitio y estamos aquí, ¿no? Y luego pues algunas escenas que bueno, pues las dramatizo un poquito más, les añado un poquito más de texto, pero sí es cierto que a la hora de intentar llevarlo a escena tenía mucho reparo y mucho respeto a la hora de añadir algo más, ¿sabes? Decía, bueno, no vaya a desmejorar, no vaya a, ¿sabes? Entonces, con mucho tiento, pero bueno, sí que necesitaba este tipo de recursos para llevarlos a escena, ¿no? Porque si no, se queda en una mera narración y hay que pues recrear algunas cosas y, sobre todo, ubicarlo en un contexto, ¿no? Es lo único que hemos añadido, el principio, el final y alguna escenita, sí, pero poco más. Ay, solamente una nota, y es que el texto se titula Declaración de, y eso ya, digamos, lo sitúa en un contexto dramático, en el sentido de que la declaración es para alguien, se hace ante alguien, la declaración, el destino es que lo escuche alguien. Entonces, en ese sentido, se llama Declaración de Guillermo por eso, ¿no? Entonces, si hay algo de espacio teatral, de aquí también hace una declaración, y vosotros habéis escuchado, ¿no? Entonces, en el cuento también hay ese tipo de... Pero bueno, en el cuento es mínimo, como digo, una palabra y nada más, ¿no? Luego, la materialización teatral, ¿no? Es tremenda. Se viene una pregunta aquí. Buenas tardes. Bueno, primero decirle a Iñaki que muchas gracias por lo que nos has preparado aquí, que estamos encantados. Gracias a ti por venir. No. La actuación tuya ha sido muy buena y fenomenal. Y a Bernardo le quería decir, yo soy hijo de inmigrante, ¿no? Mi padre era de Jaén y bueno, pues vino aquí, se casó con una persona de aquí, ¿no? Pero es que mi padre, igual que otros inmigrantes que vivíamos todos juntos, tardaron 20 o 25 años en volver otra vez al pueblo donde vinieron, mientras que aquí parte natural, que bueno, a los 2-3 años volver. Pero la cantidad de gente que estaba aquí, como mi padre, no sé, tardó 20 o 25 años en volver a su pueblo. Esa no tiene por qué ser realidad, lo que cuentas tú, etcétera, pero yo creo que es más realidad que les costaba mucho volver a su pueblo, por el tema económico, sobre todo, claro. Y porque estaban formando una familia, etcétera, etcétera. Y porque probablemente se hacían del lugar, ¿no? Ahí hay un texto precioso de... vamos, uno de los escritores de la historia, bueno, de Schuller, ¿no? Digamos, la referencia clásica fundamental para los que escribimos en euskera, y es Schuller, tiene un texto que lo puso Arsun Garicano en su libro al principio, Schuller habla de cómo los que se marchan, primero tienen la cabeza, digamos, giran la cabeza hacia el lugar de donde han partido, ¿no? Porque todavía están unidos, apegados a esa su primera tierra, ¿no? Pero que hay un momento en que de repente la cabeza gira y se ponen a mirar al lugar al que van, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido la historia de la emigración, afortunadamente, porque sería un dolor atroz vivir en un lugar y tener, digamos, los sentimientos y la cabeza en otro, ¿no? Como le pasa también un poco a Antonio, ¿no? Yo digo Antonio, a Pepe, ¿no? Bueno, el caso del Pepe es que a través del amor... Se te está yendo para allá. Sí, me ha movido ahí. No, que aparte es porque muevo mucho la cabeza. No, que en este caso es que el hecho de que exista Herminia, una relación amorosa, le obliga a Pepe a estar todavía allí. Y eso es, yo creo que eso es el sufrimiento que percibe Adrián y Adrián, sabes, los nombres se me van. Guillermo, ¿no? Sí, hombre, lo de la vuelta que comentabas,
la vuelta en principio no está la de Guillermo, es decir, la de Guillermo vuelve al aniversario y a presentar a su hijo y tal, eso, pero sí es el viaje de Pepe que va con la escopeta para allá, ¿no? Eso. Sí. Soy el único que ha pensado que Pepe iba a matar al médico. Sí, había una. Pido algo ahí, luego la escopeta, ha habido unos elementos ahí, pero que efectivamente se arman con otra sutileza, ¿no? Con otro trasfondo poético. Eso hubiera sido al hilo del tópico del que hablaba José, ¿no? Más reduccionista respecto de cómo está perfilada la historia que lleva esa última emoción, ¿no? Porque aunque una vez llega parece pues muy coherente con la lógica interna, no lo ves venir tan claramente, no sabes cómo va a terminar el dolor de Pepe, ¿no? Ves que es una persona que sufre, que se va desmoronando poco a poco y que puede haber algún otro tipo de salida, ¿no? Pero no. Luego, si lo puedo decir, Iñaki, luego para ver un poco la construcción de los personajes, que no sé si es un tema interesante, pero para decirlo. Quizá hay un. A ver cómo lo digo. Algo que me impresionó muchísimo en la juventud, cuando yo fui a estudiar a Bilbao y estaba haciendo económicas y estábamos en una calle que es del extrarradio Bilbao, que se llamaba Calle del Pájaro. Y vivíamos en la Calle del Pájaro. Y el primer año solamente. Y en esa pensión, que era una pensión muy pobretona, vivía un japonés que trabajaba en los astilleros. Y la escena de haberse ido de putas, arrepentirse y estar una semana con los brazos en cruz, eso sí lo puedo decir ahora, eso corresponde al japonés que vivía en la Calle del Pájaro, porque realmente era muy impresionante. Yo recuerdo que vivía entonces, que mi compañero de habitación era, luego fue bastante famoso, era amigo, no amigo, no, ayudante del obispo Setién, porque luego de hacerse economista, no se sabe por qué razón, se hizo cura. Bueno, pues entonces, este amigo mío se llama Arturo García, recuerdo yo cuando salíamos de la habitación para ir a la facultad, a las 8:30 de la mañana, estaba el japonés con los brazos en cruz, y era muy impresionante. Y porque no hablaba, porque no decía nada, etc. Entonces, igual, digamos, lo he traído para mostrar, ¿no? Es lo del fantasma. Pues ese fantasma requería una. Quizá esa escena. Entonces, no miento en el sentido de que tampoco estoy haciendo una biografía, sino que estoy, digamos, juntando dos fantasmas, la del japonés, ¿no? Y la de. La de Pepe. Solo para acabar, Bernardo, hace algún tiempo tuvimos ocasión de charlar para una pequeña entrevista en torno a cierta visión de tu literatura, ¿no? Y cerraste aquella entrevista aludiendo especialmente a las esperanzas que tienes puestas para la literatura en el teatro. Y hoy hemos asistido a la teatralización, a la adaptación teatral de un texto tuyo. ¿Estás con ganas de ir por ahí? Acabas de escribir Luetalé. Cada vez estoy más convencido de ello. Recuerdo una entrevista a Roland Barthes y él decía en esa entrevista que el futuro de la poesía estaba en el humor. Decía, la última casa que le queda a la poesía es el humor. Bueno, pues eso me parece cierto ahora mismo, pero aparte me parece cierto que la última casa que le queda a la literatura, o a una cierta literatura, vamos a decir, es el teatro. Cada vez me parece, ¿cómo decir? Es como una bombilla que cada vez tiene más intensidad. O sea, yo lo veo cada vez más. Cuando voy a ver teatro, cuando veo a la gente en el teatro, porque hay algo que Teoscuncelo habrás, y decía Aresti,
Y es muy importante, porque una cosa es, decía Alessi, leer. Bueno, dice, por ejemplo, leer a Lizardi. Lizardi irá a currir, esa tesón. Bueno, oye, usaba. Decía, leer a Lizardi es una cosa. Pero luego, él decía, comulgar con Lizardi es otra. ¿No? O sea, hacer una en comunión con el texto. Tú, entrar, aproximar el texto. ¿No? Y a mí me parece que hoy, por muchas razones, no es tan fácil comulgar y entrar en comunión con los textos. En cambio, en el teatro, hoy lo hemos visto y todo el mundo que tenga la comunión, si el teatro realmente significa y se hace como se ha hecho hoy, uno entra en comunión con lo que se está contando, ¿no? Es como si rompiera todas las distancias, ¿no? Y a mí me parece que eso, paradójicamente, bueno, no sé, ahora ya estoy un poco improvisando, pero paradójicamente, tras las pantallas, ¿qué viene detrás de las pantallas? ¿El vacío absoluto? Yo no lo creo. A mí me parece que precisamente cuando hay tanta pantalla, o de repente sale un hombre a un escenario y eso ya tiene una fuerza enorme, o sale un cantante y tose en el caso y parece que es como un hecho real, un hecho de verdad, ¿no? De tanta, después de tanta pantalla, ¿no? Yo no sé si es algo general, pero he oído a mucha gente que está de pantallas hasta el coco. Hasta aquí. Hasta el cogote. En sociedad, cogote año. ¿Eh? Así que me parece que el teatro tiene esa presencia, esa fuerza, y hace que uno entre en comunión con lo que se está diciendo. Entre. Y eso me parece, bueno, igual es la vieja catarsis también. O sea, no sé cómo decirte, no hay catarsis, no hay liberación si no hay comunión, si no hay. Y a mí me parece que eso se ha producido hoy perfectamente, vamos, no tengo ninguna duda. Vale, se da. Bueno, va igual, atxedena emango diegu, gaurko bi protagonistei, os dejamos ya descansar. Es que ricasco de noi hemen izateagatik eta urren arte.